Bien, chicos, pues en este video vamos a ver cómo implementar una arquitectura de Big Data utilizando software libre. Para eso, como base, vamos a estar utilizando lo que es Ubuntu. Yo acabo de instalar Ubuntu 20 Desktop. Les voy a colocar la imagen ISO en el Drive para que la puedan descargar. La instalación es la normal, sencilla. Y bueno, de una vez instalado, los pasos que realizaré son los que se describirán a grandes rasgos en este pequeño video. Sin embargo, ustedes deberán apoyarse también en las páginas que les voy a agregar para que puedan seguir los pasos de la instalación de Apache Hadoop y de CouchDB. Entonces, una vez instalado el sistema operativo Ubuntu, lo que voy a hacer es preparar el equipo. Obviamente, pues lo tengo en una máquina virtual con VirtualBox. Y lo siguiente que voy a hacer es pues instalar lo que requiero para hacerlo más sencillo, ¿no? Ya que reinicia mi máquina, me pide mi contraseña. Este usuario, Jorge Ruiz, se creó al momento de instalar el Ubuntu. Entonces, por eso me pide aquí, y bueno, ya me aparece, solamente le doy clic y coloco mi contraseña. Lo primero que realizaremos en este caso para trabajar un poco más cómodo es instalar el Guest Additions de VirtualBox. Los Guest Additions me van a permitir realizar algunas actividades, como les decía, que me van a facilitar. Lo que me interesa a mí es el habilitar el ¿cómo se llama? El clipboard, el portapapeles. Para que lo que yo copie en mi sistema operativo anfitrión lo pueda yo también pegar en mi máquina que está, mi máquina virtual, ¿no? Es decir, si yo minimizo VirtualBox y selecciono y copio algo de mi navegador de Google en Windows, yo pueda darle clic derecho, pegar dentro de mi Ubuntu, ¿sale? Sin tener que estar saliéndome o teniendo que copiar de nuevo todo. Entonces, para eso le voy a instalar los Guest Additions. No se ve la pantalla de Guest Additions, pero bueno, ahorita les voy a mostrar bueno, les voy a describir cómo se hace. Una vez que ustedes inician su sesión en Ubuntu, les va a pedir estas pantallas que están viendo ahí. Le pueden dar solamente siguiente, como está ahí arriba. ¿Sí? Aquí el ejemplo del Live Patch, le voy a poner la contraseña que les pide es la del usuario que hayan creado. Solamente es para muestra, no se va a instalar. Van ustedes a ver que pues me pide tener una cuenta de Ubuntu One. Por cuestiones de reducir el tiempo, no lo voy a hacer. Entonces, le doy siguiente. Le voy a decir que no deseo enviar información del sistema nuevamente para evitarme consumir más tiempo, ¿sale? Lo mismo aquí con la ubicación. Siguiente y listo, ya está. Aquí me dice que ya hay algunas aplicaciones que yo podría agregar aquí a mi escritorio, pero no me interesan por el momento. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, pues les voy a mostrar dónde está algunas otras herramientas que no se ven. Bien. Bueno, aquí en la parte inferior del menú del lado izquierdo tienen unos puntitos. Ahí veremos el resto de las aplicaciones. Aquí está el disco de los Guest Additions. ¿Cómo le hago? Bueno, una vez que ustedes instalaron e inician el VirtualBox y está corriendo su máquina virtual. En la parte de arriba hay un menú que dice archivo. Bueno, en fin, se van a ir a donde dice dispositivos. Y hasta abajo aparece la opción que dice instalar Guest Additions. ¿Sí? Yo ahorita lo estoy haciendo, pero no vayan a hacer ustedes este paso aún. Lo que quiero que vean es que al tratar de instalar el Guest Additions,
así nada más en una máquina limpia, nos va a decir que nos hacen falta cumplir con algunos requerimientos, ¿sí? Porque, pues bueno, nuestro Ubuntu lo acabamos de instalar y necesita tener instalados tres paquetes que no vienen por default. ¿Cuáles son esos paquetes que no vienen? Bueno, son, aquí nos van a salir todavía, de todos modos se los adelanto, es el curl, es make y es perl, si no recuerdo mal. Pero vamos a esperar para estar seguros. Aquí les voy a mostrar. Les digo, este paso de meter primero el disco de Guest Edition, solo lo estoy haciendo para mostrar qué paquetes necesitan. De preferencia, ustedes todavía no lo hagan. ¿Sí? Vamos a esperar tantito. Bien, por aquí nos va. Aquí están los paquetes que necesito. Son, es en la última línea, se ven GCC, Make y Perl. Son los tres paquetes que necesito. ¿Sale? Entonces, voy a instalar estos paquetes para que yo pueda instalar Guest Edition sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, aquí arriba tiene una pestañita. Aquí arriba donde dice VirtualGo. Bueno, en esta terminal le voy a dar copiar a los tres paquetes que quiero. Y en esta terminal que abrí al ladito, lo voy a instalar. ¿Cómo se instala en Ubuntu? Bueno, en CentOS ya vimos que se utiliza el comando yum. En el caso de CentOS, de Ubuntu, necesitamos utilizar el apt o apt-get. Entonces, primero voy a habilitar los repositorios. Como no soy el superusuario, necesito ejecutar el comando sudo después de seguido con la instrucción. Entonces voy a poner sudo apt-get update, enter, y me va a pedir la contraseña de mi usuario. Ubuntu no te permite utilizar el usuario root así tan fácil. Por eso te pide que coloques el comando sudo. Pero bueno, colocando sudo y el comando del administrador que necesito, que es apt-get update, entonces me pide mi contraseña para verificar que soy el usuario y ya ejecute el comando. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es pues habilitar los repositorios para poder instalar lo que yo necesite. Como es la primera vez que estoy encendiendo este servidor, es necesario que haga este comando. Esperamos tantito. Bueno, el tiempo que tarde en habilitarse esos repositorios va a depender de la velocidad de su conexión a internet. Entonces, pues en mi caso está tardando un poquito, pero ustedes como tienen un internet mucho más veloz, supongo que va a tardar un poco menos en sus máquinas, ¿verdad? Bien, ya estamos a punto de terminar, ¿no? Ok, listo. Ya actualicé mis repositorios. Ahora instalo esos tres paquetes que me pide. Para eso ponemos el comando sudo apt-get install y los tres paquetes que me pide, que son GCC, make y perl. Le doy enter y bueno, se va a conectar a los repositorios que ya cargamos anteriormente para poder descargar estos paquetes e instalarlos.
En esta parte, bueno, nosotros no podemos hacer gran cosa, solamente esperar. Realmente no nos quedan más opciones, ¿verdad? Solamente es esperar a que se descarguen los paquetes y se instalen. Bien, pues mientras les comento, como ya leyeron ustedes en el material que me hicieron favor de leer para responder las preguntas en la actividad anterior, pues ya supongo que tienen la idea de qué es una arquitectura de Big Data. En pocas palabras, una arquitectura de Big Data son los componentes que van a permitir poder implementar una tecnología de Big Data en nuestra organización. En este caso, estamos utilizando un sistema base. El sistema base va a ser, en este caso, Ubuntu, la versión 20. Ajá. Es nuestro sistema base. Sobre él vamos a instalar Apache Hadoop. Ahí les va a quedar de tarea que revisen qué cosa es Apache Hadoop. En pocas palabras, es una plataforma que nos va a permitir crear un clúster, ¿sí? Es decir, interconectar varios equipos para que entre ellos puedan realizar actividades de procesamiento complejas, pesadas, sumando los microprocesadores, memoria y capacidades de almacenamiento de varios equipos para que trabajen como uno solo. Además, nos va a permitir utilizar algunas otras herramientas. Otra herramienta que vamos a utilizar va a ser CouchDB. CouchDB es un motor de base de datos no SQL, ¿sí? Es decir, es una base de datos no estructurada que nos va a permitir poder almacenar grandes cantidades de información que no necesariamente tengan que estar ordenadas por índices, pero que es lo que necesitamos para almacenar grandes datos de Big Data, grandes cantidades de datos en Big Data, perdón. ¿Sí? Así que, pues es prácticamente lo que vamos a hacer, ir creando una arquitectura de Big Data para nuestra organización. Obviamente hay muchas herramientas que permiten ir creando esta arquitectura, pero bueno, nos fuimos sobre el software que cumple con dos características. Uno, que es software libre, es decir, libre de licenciamiento pagado y que además no sea tan robusto en el sentido de que no necesite yo tener un super servidor o un servidor muy robusto para poder implementarlo. Es por eso que el uso de estas herramientas que elegí el día de hoy, pues ha sido este, ¿no? Linux como base, Hadoop de Apache como motor de cluster y CouchDB como base de datos, nuestro, como motor de la base de datos NoSQL. Sobre esta base también nosotros podemos ir implementando más herramientas dependiendo las necesidades de la organización. Sin embargo, en este caso, pues estaríamos cumpliendo con lo mínimo para poder iniciar la construcción de nuestra arquitectura de Big Data en nuestra organización. Bien, ya está terminando casi de instalarse en nuestros paquetes en la terminal. Así que tengamos un poquito más de paciencia, por favor. La ventaja de ustedes es que pueden ir adelantando el video hasta que ustedes puedan
pues llegar a la parte que donde ya pasó esa instalación, ¿no? En este caso, como Ubuntu también es un sistema, de, llamemos así, de bueno, trae su escritorio gráfico, trae las opciones también de, ¿cómo se dice? De hibernar la pantalla, de apagar la pantalla, ¿sí? Y bloquear el equipo. Como no le estoy moviendo ninguna tecla, pues ustedes van a darse cuenta que se apaga. Aquí está. Voy a volverlo a habilitar. Solo presionas cualquier tecla, introduces nueva tu contraseña y se desbloquea tu pantalla. Bien, aquí estamos todavía. Todavía no termina. Bien, ¿qué son estos paquetes que estamos instalando? Pues el GCC es un motor de 6 C++ para poder compilar paquetes que estén en estos lenguajes, ¿verdad? El Make es una un paquete que también lo que hace es ir compilando algunos paquetes de instalación. Y bueno, pues Perl es un lenguaje de programación que también nos va a servir para ejecutar y compilar algunos paquetes en nuestro equipo, que en este caso pues son paquetes que utiliza los guest editions de VirtualBox. Listo, ya están instalados estos tres paquetes. Lo que voy a hacer ahora es ahora sí, aquí en la ventanita superior del VirtualBox, la que se abre aquí sobre mi máquina, no se llega a ver aquí en mi captura del video, pero pues aquí en la parte de arriba, en la ventana del VirtualBox, aquí dice dispositivos. Y ahora sí le vamos a poner donde dice instalar guest additions. En mi caso, como bueno, yo empecé insertando el disco antes para poder ver cuáles serán las dependencias, pues le voy a dejar que corra el video así como va. Bien, aprovechando que estoy en esta parte, de una vez voy a instalar el Vim. Vim, ya saben ustedes que es un procesador de textos, un editor de textos. Pues lo instalo con sudo apt install vim.
Bueno, una vez que instalé los paquetes, voy a aprovechar para acomodar mi pantalla porque, bueno, la resolución con que se instala inicialmente, pues es bastante, pues digamos que se ve muy grande todo. Me voy a ir aquí a, ustedes vieron aquí en los puntitos donde dice configuración. Aquí está la configuración de su pantalla. Ahí pueden ver algunas cuestiones que pueden mover, como la apariencia, aplicaciones, en fin. A mí lo que me interesa es en monitores. Aquí veo que la resolución que me da es 800 por 600. La voy a cambiar por algo, pues algo medio, ¿no? Vamos a buscar por ahí 720. Ahí está. 1280 por 768. Aplico. Verifico que se vea bien. Le voy a dar que mantenga la configuración. Y listo. Bien, como ya estaba yo empezando a grabar antes de mover la configuración de mi pantalla, se va a cortar un espacio, pero no es nada importante lo que se va a dejar de ver. Entonces, bueno, aquí ya quedó mi pantalla ya con la resolución que quiero. Ya quedaron instalados los paquetes que necesito. Y bueno, vamos ahora a lo que les decía, ¿no? Aquí me dice que hay paquetes, no me interesa eso, voy a cerrarlo. Les había comentado que yo, en lo personal, ya había cargado el disco de Guest Additions. Vemos que aquí me aparece. Voy a curiosear nada más que tiene el archivo, el autorom.sh. Vemos que tiene pues el script. En realidad no le voy a mover nada, solo les estoy mostrando. Entonces voy a sacar este disco, lo voy a expulsar. Ajá. Y eso ya lo expulsé. Y ahora sí, como les decía, me voy aquí en la partecita de arriba del VirtualBox donde dice dispositivos. Y la última opción, que es la de hasta abajo, que dice instalar CD Guest Additions. Bueno, sería Additions, ¿no? Pero ya que le dé yo ahí, solito me va a aparecer que si, bueno, aquí van a ver ustedes que deseo ejecutar la parte automática, le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, como ya tiene instalados esos componentes que hacían falta, va a realizar la instalación. Me pide mi contraseña, pongo mi contraseña y aquí se va a llevar a cabo la instalación. Aquí tenemos que esperar solamente porque va a realizar una configuración, va a realizar una compilación de paquetes y sí va a tardar un ratito. Entonces, dejo el video para que ustedes puedan tomar la referencia, pero pues ahorita ya no ocurre nada extraordinario. Hasta que les vuelva yo a hablar más adelantito.
Bien, pues aquí ya terminó de realizar la instalación del Guest Additions. Ya realizó la compilación y todo lo que requería el disco. Les repito, ahorita estamos en la fase aún de preparación de nuestra máquina. Y pues bueno, lo que voy a hacer es reiniciar. Para eso pongo sudo, el comando reboot y mi contraseña de administrador, bueno, de usuario. Y pues se va a realizar el reinicio de la máquina. ¿Sí? Aquí se van a dar cuenta ustedes que, bueno, ya va a aparecer con la resolución de pantalla que ustedes la hayan elegido. Ya listos para empezar a trabajar. Bueno, para iniciar con lo que es la instalación de los paquetes que requiero. Bien, aquí está, me pide mi contraseña, coloco mi contraseña y va a cargar mi escritorio. Un poquito pesado, pero tengan paciencia, por favor. Esos 16 GB de RAM que tiene mis dos microprocesadores Core i5 están fallando. Bien, una vez que ya arrancó mi escritorio, me voy a ir aquí en la parte de hasta abajo, del lado izquierdo, en los puntitos, y voy a elegir la terminal. Si no quiero estarla buscando a cada rato, le puedo dar clic derecho, añadir a favoritos, y ahora me va a aparecer en el menú del lado izquierdo, en esa barrita que está al lado izquierdo. Bien, listo. Entonces, voy a iniciar con la instalación de Hadoop. Para eso me pide tener el SSH instalado. Instalamos el paquete SSH con sudo apt install SSH. Bueno, a partir de ahorita ya seguiré los pasos de un tutorial que les voy a agregar ahí. Lo primero que vamos a hacer es instalar Java. Esto va a tardar porque, pues bueno, el paquete de Java pesa cerca de 100, bueno, más de 100 megas, si no recuerdo mal. Les voy a agregar el enlace aquí en la parte de abajo de este video para que lo puedan ustedes ver. Obviamente también irá en la rúbrica y
y en la actividad en la plataforma para que ustedes lo puedan abrir y seguir. Incluso ahí mismo tiene la opción de ir pegando y copiando los comandos para solamente irlos pegando dentro de nuestra terminal de Ubuntu. Es por eso que fue necesario en los pasos anteriores instalar los Guest Additions. Obviamente, se me pasó decirles, después de haber instalado Guest Additions en el VirtualBox, ahí mismo en dispositivos, nos vamos a ir a portapapeles compartido y habilitarlo de manera bidireccional para que ustedes puedan copiar de la máquina anfitrión hacia la virtual y viceversa de la virtual hacia el anfitrión. Entonces recuerden en la ventanita de VirtualBox, aquí arriba donde dice dispositivos, portapapeles, pues habilitar el portapapeles de manera bidireccional. Bien, pues una vez que ya se instaló Java, vamos a verificar la versión. De hecho, en el tutorial, ahí les dice qué hacer. Solo es el comando Java-version. Vamos a ver que cumpla con la versión que nos pide. Ahí está. Y bueno, el siguiente paso va a ser ahora agregar un usuario Hadoop. Le ponemos contraseña al usuario Hadoop, repetimos la contraseña. Y bueno, estos datos extras que nos pide, con que demos enter únicamente, pues ya queda, ¿no? Podemos verificar si se creó el usuario con viendo en el directorio home. Vemos que ahí en el directorio home ya está el usuario Hadoop. Listo. Les repito, estos pasos son los que están en el tutorial y solamente hay que ir ejecutando los comandos. Nos vamos a convertir en el usuario Hadoop con el comando su-. Y ahora vemos del lado izquierdo en nuestro cursor, lo que sea de color verde, ahora dice Hadoop al principio. Quiere decir que ahora somos el usuario Hadoop. Y como usuario Hadoop, pues vamos a ir realizando los pasos que nos solicita. Vamos a generar la clave. Para SSH, aquí donde nos pide el nombre del archivo, solamente le vamos a dar enter, no hay que escribirle nada. Igual en las contraseñas que nos pide, basta con que demos enter y repitamos nuevamente enter en el siguiente renglón donde nos pide verificar. Ahí está.
ya quedó realizado ese paso. Y bueno, les repito, esto es lo que está, son los pasos que nos dice el manual. Aquí lo que vamos a hacer ahora es pues importar esa llave pública hacia las llaves autorizadas de SSH. Le vamos a cambiar algunos permisos. En realidad la instalación va a ser bastante sencilla, se van a dar ustedes cuenta. No hay que hacer nada fuera de lo que nos pide el tutorial. Bueno, a excepción de una parte que ahorita les voy a mostrar. No vamos a verificar si funciona el SSH. Le damos que sí, como es la primera vez. Y se debe de conectar a localhost con el usuario Hadoop. Entonces, ahí estoy conectado vía remota, pero al mismo servidor. Ya para probar que sí funciona. Y pues, como de todos modos estaba yo como el usuario Hadoop de manera local, pues solo cierro la sesión de SSH y sigo como el usuario Hadoop. Solo era para verificar que estuviera funcionando SSH. Bien, ahora el siguiente paso es descargar el paquete de Hadoop. Ese paquete, pues bueno, ustedes se van a dar cuenta que sí es bastante pesadito. Creo que son cerca de, ¿dónde está aquí? 470 y tantos megas. Entonces, pues esto sí va a tardar un poco. Pero bueno, tenemos que descargar ese paquete, puesto que es lo que queremos instalar en nuestro servidor. Aquí le voy a cortar al video un poco para que pues regresemos ya cuando se haya descargado. Entonces, aquí hagan de cuenta que mi velocidad ya adelantó muchísimo y se descargó el paquete Hadoop 3.3.0.tar.gz. Ahí está, ya lo vemos. Vamos a descomprimir ese paquete. Les repito, es casi medio giga, son 500 megas aproximadamente. Entonces, pues el proceso de descompresión puede ser un poquito tardado, pero no tanto como la descarga. Va a ser más rápido que descargarlo. Como vimos anteriormente, fue necesario instalar primero Java, porque bueno, Hadoop, al controlar el clúster de equipos que van a conformar nuestra arquitectura de Big Data, pues tiene que compilar muchos paquetes justamente escritos en Java. Entonces, pues aquí está realizando solamente la descompresión, todavía no se está ni ejecutando, ni compilando, ni instalando nada. Solamente estamos descompactando el paquete de Hadoop que descargamos hace un rato. Les decía hace un rato que es interesante los servicios que presta este proyecto de Apache Hadoop. Y creo que es necesario que ustedes conozcan más de él acerca de cómo funciona y para qué sirve. Así que pues les va a tocar revisar esa parte. Ahora pues vamos a cambiarle nombre al directorio. En vez de que tenga Hadoop 3.3.0, solo se va a llamar Hadoop. Ahí vemos que ya cambió el directorio, que es el que está de color azul. El rojo sigue siendo el archivo compactado, ¿no? Pero comprimido, perdón. Pero pues ya tenemos el directorio con el nombre que necesitamos. Bueno, ahora vamos a editar el archivo .bash. En vez de usar Nano, yo voy a usar Vim, porque me gusta más ese editor. Pero si quieren usarlo con Nano, no hay ningún problema. Solo al final presionarían Control o Control X en Nano. En el caso de Vim, pues ya saben ustedes, Vim, el nombre del archivo, para empezar a escribir la letra I,
Como es aquí en el caso, presiono la letra I y ahí dice insertar. Me voy hasta abajo, copio lo que me dicen las instrucciones y pego aquí. Lo pego con Shift Control B o con clic derecho pegar, es igual. Grabo con escape 2.x, enter. Ya quedó modificado el archivo .bashrc. Ahora, pues voy a hacer que se ejecuten esos cambios en mi archivo de inicio de bash con el comando source. Bien, el siguiente paso es ahora editar ese archivo, el de variables de entorno. Nuevamente, en vez de nano, voy a usar Vim. Me voy a buscar la línea que me pide, que es la que dice export Java, si no recuerdo mal. Les repito, estas instrucciones las estoy siguiendo del manual que nos dice cómo instalar. Java Home, esta no es la que necesito. Necesito que diga, aquí está, export Java Home. Ahí está arriba, es la línea más o menos 54. Entonces aquí abajo presiono la I para insertar y copio. Pego, escape, 2.x, enter para grabar. Ya quedó. Lo siguiente va a ser ir editando los archivos que me pide el tutorial. Repito, yo en vez de utilizar Nano estoy usando Vim, pero si quieren hacerlo con Nano, háganlo con Nano. La diferencia para grabar es que presionan Control O y Control X. Ok, aquí creo el directorio que me pide. Ahora creo el otro directorio. Aquí nuevamente editaremos otro archivo. Les repito, yo en vez de Nano uso Vim. Vamos a la sección que nos pide, que es las etiquetas. Entre las etiquetas presiono la I para poder insertar y copio y pego lo que nos dice el manual. En el manual ya trae las etiquetas configuration, entonces ahorita que lo pegue voy a tener que eliminar pues las que ya estaban puestas, ¿no? Para que quede solo un par de etiquetas de configuration. Okay. Ya está. Escape para grabar. Entonces, bueno, aquí tenemos que cambiar por nuestro dominio, que en ese caso va a ser localhost. Okay. Ahora sí. Escape, 2.x, enter para grabar. Siguiente archivo. Lo editamos. A ver. Vamos a las etiquetas configuration. Presiono la I. Me voy al manual. Copio la sección que nos pide para este archivo. Y de regreso aquí. Lo pegamos. Nuevamente elimino las etiquetas que ya estaban, las de configuration. La primera y la última. Aquí, ya para que quede como debe ser. Y grabamos. Aquí cometí un error. Pegué. Bueno, no había seleccionado bien el otro archivo. Otra vez me voy al manual, lo copio y lo pego. Aquí está. Este es el que faltaba, el de MapRed. Aquí está con Nano, así lo verían ustedes. Les digo, es igual al Vim. Nada más que aquí sí ya puedo empezar a escribir directamente. Pero bueno,
Lo voy a poner con el BIM también para no perder la costumbre. Bien, me voy a las etiquetas de configuration, la I para insertar. Nuevamente me voy al manual, copio la sección que me pide para este archivo, lo pego y elimino las etiquetas que se repitieron. Decíamos la de configuration arriba y la de diagonal configuration. Escape, dos puntos X para grabar, enter. A ver qué nos dice el manual ahora. Ah, otro archivo. Nuevamente, cambio nano por BIM. Aquí está la sección de configuration. Voy al manual. Copio, vengo aquí y pego. Elimino las etiquetas de configuration y diagonal configuration también porque ya está arriba la que abre y abajo la que cierra. Listo, escape, dos puntos X, enter. Ahora en el manual dice que lo siguiente que debemos de hacer es formatear esas particiones que estamos creando con ese comando está esperando que haga el formato y listo. Bien, ya quedó. Ahora vamos al manual, la siguiente parte, copiamos y pegamos este script que va a iniciar ya lo que es el sistema de archivos del clúster. Y a ver, está iniciando. Iniciando. Y a ver, a ver. Listo, funcionó muy bien el script, quiere decir que hasta ahí todos los archivos que movimos quedaron bien. Vamos a iniciar el YAML. A ver, iniciando. Correcto, ahí está. Vamos bien con estos dos servicios sin ningún problema. Ahora el siguiente paso. Ok, ejecutar JPT. Listo, ahí están ya funcionando los servicios. Esto está muy bien hasta ahí.
Ahora nos dice el manual. Okay, que abramos los puertos del firewall. Bueno, aquí vamos a tener un detalle, porque ejecuté el puro comando así, pero no soy el administrador. Entonces, le voy a agregar un sudo. Okay. Ah, ok, pero ahorita estoy como usuario Hadoop. Me va a decir que el usuario Hadoop no está dentro de la lista de usuarios de sudo. Entonces, me voy a cambiar al usuario J. Ruiz. Okay, porque ese sí está dentro de la lista de sudoers. Mi contraseña de J. Ruiz. Podrían abrir otra ventanita también, no hay ningún problema. Y ahora sí, vuelvo a ejecutar el comando con el sudo. Le coloco la contraseña. Listo. Ahí ya abrió el puerto que me estaba pidiendo. Ah, para el siguiente. Este primero no se me ejecutó, entonces lo vuelvo a colocar. Listo, ya abrimos esos dos puertos en el firewall. Y exit o control D para cerrar sesión de JRuiz y regreso a ser el usuario Hadoop. Listo, en el manual no nos dice que, bueno, toma como que Hadoop ya estaba como dentro de la lista de usuarios de sudo, pero en el servidor no. Entonces, inicié sesión como J. Ruiz con su menos J. Ruiz. Ejecuté los dos comandos y aquí anoté para salir. Presioné, bueno, es como poner el comando exit y me regresa a ser el usuario Hadoop. Aquí en el prompt del lado izquierdo, donde está en color verde, vemos que arriba decía J. Ruiz S. Después de presionar control D o escribir exit, cualquiera de las dos opciones, me regresa al usuario Hadoop. Bueno, ahora vamos a abrir el Firefox para el navegador para verificar ya la parte gráfica de mis servicios. Bueno, mi máquina ahorita está un poquito sobrecargada, por eso está un poquito lenta. Pero bueno, aquí estamos ya ejecutando el Firefox. Esperemos que se abra. Muy bien, ahí está cargándose mi Firefox, mi navegador web. Por default, los servidores de en Linux, Ubuntu o cualquier otro, casi siempre traen Firefox, ¿no? Vamos a ver ahora. Y bueno, en nuestro navegador colocamos localhost, dos puntos, y el puerto del Hadoop. Ok, aquí vemos que ya cargó el dashboard de Hadoop. Aquí nos muestra ya las características de nuestro clúster. Y pues bueno, ahí vemos la cantidad de recursos que tenemos, ¿verdad? Cuántos equipos hay conectados, cuánto espacio en disco, la fecha de inicio, las tareas que tiene pendientes, etcétera. Todo lo que contiene hasta ahorita nuestro clúster, ¿va? En realidad, bueno, solo tiene un equipo, pero por aquí podemos ver más características, cuántos discos están usando. Número de sistemas de, bueno, la cantidad que se está ocupando para los sistemas de archivos. A ver, fallas de los nodos no hay. El progreso del arranque y bueno, aquí en utilidades varias herramientas más, ¿verdad? Regresemos aquí al overview, que es la pantalla general. Hadoop ya está funcionando bien dentro de nuestros servidores. Es decir, el arreglo para el clúster ya está listo. Vamos a abrir otra pestañita. Ahora vamos a colocar localhost, dos puntos y el puerto 8088. Aquí vemos, ya está. Nuestro Hadoop también aquí, ¿no? Muy bien, pues hasta ahí tenemos ya trabajando Hadoop.
en nuestro servidor, corriendo y todo bien. Bueno, por aquí nos pide crear un par de directorios, si no recuerdo mal, a ver, sí, crear directorios dentro del sistema de archivos para el clúster, la carpeta test 1. Ahí está. Ok. Y ahora nos pide también crear la carpeta logs. Ahí está. Dentro del sistema de archivos del clúster, no del servidor, del clúster como tal. Ahí está. Y creo que también nos pide poner algo de contenido. Que verifiquemos lo que contiene. Ahí deben de estar las dos carpetas. Estamos checando el espacio que está asignado al clúster, no como tal nuestro servidor. Ahí están las dos carpetas que creamos. Y aquí nos pide enviar unos archivos. Ok, a ver qué nos dicen. Estamos enviando archivos de log de nuestro servidor hacia el espacio del cluster. Okay. Permiso denegado. Ah, y bueno, probemos si podemos hacer algo con sudo. Ah, pero recordemos que Hadoop no está como usuario de sudo. Me voy a cambiar a J. Ruiz. Y lo hagamos de nuevo a ver. Ok, pero como J. Ruiz, no me va a aparecer el comando HDFS. Bueno, nos salimos de J. Ruiz. A ver, exit, nuevamente ya soy Hadoop, les repito, ahí está del lado izquierdo, dice Hadoop en las letras verdes. Checando bien, más bien es el permiso de lectura el que no me dejó, entonces sí lo hizo, seguramente sí lo hizo. Supongo yo que vamos a verificar, entonces nos vamos a utilidades y browse directory. A ver. Ok, ahí está. Logs y test 1. Ahí podemos ver el directorio del espacio asignado al clúster. Y ahí están las carpetas que yo creé. Seguramente si voy dentro de logs podré encontrar los archivos de logs que moví del local hacia el servidor. Pero, a ver. Muy bien. Bueno, dice nuestro tutorial que hasta ahí ya quedó nuestro Hadoop instalado. Salimos del usuario Hadoop. Nuevamente vuelvo a hacer J. Ruiz. Y listo. Ya estamos completos en esta parte. Okay. Vamos a llevar a cabo ahora la instalación de CouchDB. Para eso se van ustedes a basar en el otro tutorial. Ok, me pide tener instalada la herramienta curl, entonces voy a instalarla con sudo apt install curl. Que lo descargue y lo instale. Para esta parte se pueden basar de el manual que les estoy pasando en, bueno, que acaban de ver ahí en los subtítulos.
Esos son los pasos que se estarán realizando. Aquí instalamos curl, que es la herramienta que necesitamos para el primer paso, que es el de importar las llaves del repositorio. Entonces instalamos curl. Y bueno, seguramente una vez instalado curl, pues vamos a tener que volver a repetir el primer comando. Como ya lo ejecuté, pues solamente con que le haga las flechas hacia arriba me va a aparecer nuevamente. Es un comando bastante largo, de hecho es un comando compuesto. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, la ventaja es que solo copiándolo del manual y pegándolo aquí en la terminal, pues ya nos evitamos el de tener que transcribirlo, ¿no? Y evitarnos errores. Ok. Aquí le hacemos. Ya se instaló curl. Aquí está el comando, como les había dicho. Y listo. Les repito, estos pasos están en el tutorial de cómo instalar CouchDB en Ubuntu 20, que les agregué el enlace ahí. Y también en la rúbrica y en la plataforma estarán los enlaces para que los puedan ustedes consultar. El siguiente paso, escribir, bueno, agregar el repositorio al archivo de repositorios. En el caso de Ubuntu se llama sourceslist.d. Y bueno, ahora actualizar los repositorios. Anteriormente ya habíamos actualizado los repositorios, pero ahorita en este paso agregamos uno nuevo, el de CouchDB, que fueron los dos pasos que hicimos anteriores a este. Entonces tenemos que actualizar para que nos aparezcan los nuevos paquetes disponibles y podamos nosotros instalar lo que necesitamos. Como solamente va a ser un repositorio el que se agrega, no creo que vaya a tardar mucho. Aquí se van a dar cuenta cómo avanza la barra de porcentaje y listo, ahí está. Ya quedó agregado el nuevo repositorio. El siguiente paso va a ser ahora instalar el CouchDB, ¿no? Les decía, CouchDB es una base de datos non-SQL, es decir, nos permite utilizar datos no estructurados o semi-estructurados, que generalmente son los que se van a utilizar en Big Data, ¿no? Por ejemplo, capturar todas las listas de usuarios, seguidores, locaciones, mensajes de Twitter, por ejemplo, ¿no? O de una gran cantidad de usuarios de Twitter para poderlos analizar. Entonces vamos a instalar nuestra base de datos. Esto pues sí nos va a llevar un tantito porque son, bueno, no está tan grande, pero sí son como 25 megas. Bien, ya una vez que se haya descargado, va a empezar la instalación. Aquí nos va a preguntar algunas cuestiones muy sencillas. Le vamos a dar aceptar. Ahí lo dejamos como standalone. En la interfaz va a quedarse como localhost o 127.0.0.1. Necesitamos un password para el administrador de CouchDB. Repetimos el password.
y listo. Realmente el proceso no es tan complicado, es bastante sencillo, ustedes se darán cuenta. Y pues esto es una gran ventaja, ¿no? Es decir, podemos ir creando esa arquitectura de Big Data en un servidor, pues digamos así, modesto, pero pues con grandes capacidades, sin tener que complicarnos tanto. Nos está terminando la instalación de CouchDB. Listo, ya terminó esta parte. Siguiente, vamos a probar. Aquí nos muestra Concur un JSON de con información acerca de la base de datos. Y vamos ahora a bueno, vamos aquí a nuestro navegador, colocamos nuevamente localhost, dos puntos y los puertos de la base de datos, que aquí está, enter, y aquí vamos a ver el JSON nuevamente. Aquí está, muy bien. Eso pues nos habla de que ya está instalado en nuestro motor de base de datos y está trabajando bien. Tiene también una interfaz gráfica. Ahorita la vamos a abrir. Lo importante era comprobar primero que estuviera funcionando. Lo vemos en el curl, lo vemos en el navegador. Si está trabajando. Para continuar la comprobación, vamos a crear una base de datos de prueba. Aquí en el manual nos da la instrucción, la copiamos, le vamos a cambiar el nombre. En vez de sample database, le vamos a poner base de datos de ejemplo. Y bueno, aquí nos pide que le pongamos, en vez de sample password, la contraseña que le dimos al usuario admin. Yo le coloqué así, algo sencillo. Se le pueden haber colocado. Eso es la contraseña que pusieron cuando instalaron CouchDB. Ok. Enter y ahí está. Ahí dice, ok, ya se creó la base de datos que se llama base de datos ejemplo. Base de datos de ejemplo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a decirle ahora con este comando que nos muestre todas las bases de datos que tiene nuestro servidor. Ahí están tres bases de datos: Replicator, User y base de datos de ejemplo. Muy bien. Bueno, podríamos utilizar nuestro motor de base de datos de CouchDB a través de curl, pero pues vemos que sí es un poco complicado. La otra opción es que aquí en localhost utilicemos la interfaz gráfica de CouchDB. Ok, usuario admin, que es el que se crea por default cuando instalamos CouchDB.
y la contraseña que pusieron cuando instalaron CouchDB. Aquí sí que lo recuerda, está bien. Bien, aquí vemos las bases de datos que tenemos. Obviamente pues está vacía la que acabamos de crear. Podemos entrar aquí y ver qué más nos ofrece. Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar después, o probablemente en la materia de bases de datos ustedes puedan ver algún ejemplo de esto, ¿no? En nuestro caso nos toca por ahora solamente la implementación de estas tecnologías, ¿sí? Aquí creando un nuevo documento, podríamos poner algún JSON para introducirle registros, pero bueno, no lo vamos a hacer. Listo. Con eso terminamos y queda instalado nuestro servidor con Hadoop y con la base de datos de CouchDB.